Bueno, es un puesto muy mediego y es que se trata de Mariano y Duli, que una vez más repite, un año más repiten aquí en San Pedro Alcántara el Mercadillo Medieval, recién inaugurado, y bueno, que nos cuenten un poquito qué novedades nos traen este año. Y bueno, tengo que darles las gracias porque me han hecho famoso en Argentina con el vídeo del año pasado. Bueno, buenas tardes a los dos, este buenas matrimonio. Y le agradecemos a ustedes, que son tan bienvenidos y nos vienen a visitar. Desde ya estamos encantados y les cuento que se hicieron famosos porque cuando llegamos a Argentina todos decían que habían visto el video que nos habían hecho ustedes. Y además el caballito es famoso. Claro. De amuleto de la suerte. Claro. Y bueno, entre otras muchos consejos y cosas que nos dijiste muy interesante. ¿Y este año qué novedades nos traéis en este mercadillo medieval? Bueno, dentro de estas cosas tenemos las carteras que... con pelo, de pelo vacuno, y la garra del jaguar está estampada a fuego, son de muy buena calidad, y este también, que es cuero de vaca, pero el estampado es en reptil, que parece que fuera de reptil, pero es cuero de vaca. Lo demás, también tenemos los monederos. Son muy bonitos, muy originales, y de piel, bueno, moda. Tenemos a la última moda porque lo que se va a usar este invierno. Y luego tenemos los polímeros de silicona. Un sobre con un litro de agua mineral en un cubo, en un barreño, luego de 8 horas se transforman así. ¿Y esto conserva las plantas? Ponen la planta de interior, ¿ves? Toca así. ¿Ves? Ay, qué suave. ¡Qué sensación! Esa es la humedad que transmiten a las plantas. Por mes y medio... no hay que echarle más agua. Cuando se vuelven pequeñitas, en vez de ponerle agua acá, se vuelcan otra vez a un cubo, a un barreño, y le agregan un vaso grande de agua mineral. Esperan media hora, vuelven a crecer, se escurren y otra vez. Y así les va a durar un año y medio, dos, o hasta que me encuentren a mí y digan, le vamos a volver a comprar porque... muy decorativo, muy bonito. Aparte de eso, claro, de acuerdo al salón, el cuarto de baño, la cocina, todo sea para la casa. Y también tenemos los bolsos argentinos, confeccionados con pieles y material argentino. Esta es una novedad, dado de que esta piel es de un roedor que pesa 80, 90 kilos, y se llama capibara o carpincho en Argentina. La piel, si se moja, el agua lo repele, porque él está acostumbrado a vivir en esteros y lagunas. ¿Para el invierno ideal? Para cualquier época, para cualquier época. Y esto, si nos llega a agarrar agua, llegamos a casa, la dejamos sacar y al otro día salimos otra vez. Estas son una de las pieles más exquisitas de Argentina. Y sobre el horóscopo chino, mi señora le puede dar algún otro dato. Bueno, vamos a saludarla, nos vamos a saludarla. Bueno, muchas gracias, bueno, por mostrarnos sus novedades este año. Y bueno, vamos ahora con el horóscopo chino, que buena memoria también su esposo, que ha recordado el mío del año pasado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada. Bueno, él... él, por ejemplo, es el gallo en el horóscopo chino. ¿Cómo va a ser ese año para el gallo, el caballo? Bueno, como este es el año del caballo, este es su año, es el año del caballo. O sea que cuando nos toca el animal, lo que uno se propone, más lo consigue. El caballito es activo, siempre está en movimiento, nunca está quieta. Alerta de lo que sucede a su alrededor, no se le escapa nada. Le va a gustar viajar, los espacios amplios, y es de espíritu libre e independiente, no le gusta que la manden. Si alguien la manda o le dice hace tal cosa o tal otra, va a decir que sí, pero puede hacer lo que usted quiere, porque no le gusta que estén encima diciéndole qué es lo que tiene que hacer. Bien, y es así, ¿no es cierto? Bien, sí. Lo ha definido todo. ¿Y el señor qué animal es? Es diferente, no sé de... Ah, bueno, el tuyo. Él es el gallo, eso. El gallo es meticuloso, le gusta todas las cosas con detalle. Lo que hace, lo hace bien, es eficiente, pulcro, de palabra. A él lo caracteriza la honestidad y admira a la gente que es como él. Pero cuando le dan un golpe bajo, una puñalada trapera, yo digo, arde Troya con el gallito. Porque el gallo se va a enojar, va a perdonar, pero no olvida lo que le hicieron. Tiene un corazón que da todo, pero cuando lo hacen una, es memorioso. Bueno, pues entonces hay que pasarse por aquí a ver horóscopo chino, que es de lo más interesante y muy certero lo que nos dice. Bueno, muchas gracias. Bueno, que tengáis mucha suerte este año, ¿vale? Muy amable y mucha suerte para usted. Gracias.
Bueno, aquí vemos un puesto que pone el dulce húngaro. Pues vamos a hablar con Silvestre, que nos diga pues en qué consiste este dulce, qué es lo que lleva y qué es de algo especial. Hola, muy buenas. Esto es un dulce típico de Hungría. A la base es una masa de harina de trigo, leche, huevo, mantequilla, azúcar, levadura, un poquito de sal y mucho cariño, sobre todo. Bueno, huele muy bien. ¿Qué es lo que le da este aroma que tiene toda la plaza? Bueno, pues... Será la canela, que tiene magia, no lo sé. Y los sabores son canela, nueces o coco. Y ya está, nada más. Muchas gracias. Nos sentimos en la Edad Media. Bueno, voy a poner esto en su sitio, que es muy bonito. No vaya a ser que se estropee. Y aquí con Lali, que viene guapísima, que es la organizadora, ya nos explicaban en la rueda de prensa. Y bueno, pues que ha trabajado mucho para conseguir un año más esto, ¿no, Lali? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, buenas tardes. Pues aquí estamos un año más, esperando que la gente nos reciba como nos recibió el año pasado y que sea un éxito. Y con un montón de actividades y de cosas para grandes y pequeños. Y bueno, me imagino que traer espectáculo, porque no solamente es pues llamar y hacer que los puestos vengan, que traigan cosas artesanas, sino es también pues organizar un poco el que se distraigan los más pequeños y los mayores con muchas actividades. El año pasado, ¿cuál fue la que tuvo más estación? ¿Y este año hay alguna nueva? Aceptación, la cedrería gusta muchísimo, las luchas medievales fueron algo muy llamativo porque no está nada visto y sí, tienen sorpresas nuevas, pero quisiéramos que vinieran y las vieran. Pues nada, que venga todo el mundo a verla. Venga, Lali, muchas gracias, que estás muy guapa con tu traje de la época. Gracias. Con mi traje de novia, me he casado con él. Qué bonito, pues está muy guapa, enhorabuena. Sí, gracias.